emperador quiso evitarle todos los pormenores incómodos de la etiqueta que se usa en semejantes circunstancias. Ya se lo habían prevenido de antemano en Viena, y en cuanto a él personalmente, le preguntó el emperador si sus padres le habían dado algunas instrucciones. Él le contestó ser enteramente suya y obedecerle en todo y por todo. Respuesta que para el emperador fue una solución de todo caso de conciencia. Más bien que las decisiones de ciertos cardenales o obispos, como lo dijeron en aquel tiempo. Además, en circunstancia igual, Enrique IV había obrado idénticamente. El casamiento con María Luisa, decía el emperador, se propuso y concluyó en el mismo día, bajo las mismas formas y condiciones que el de María Antonia, cuyo contrato sirvió de modelo después de haberse separado de Josefina. Se trataba con el emperador de Rusia por una hermana suya. Ya se habían allanado todas las dificultades y solo se discutían algunos puntos concernientes a la religión, cuando el príncipe Eugenio, hablando un día con Monsieur Schwarzenberg, supo de este que el emperador de Austria no se apartaría de darle su hija. Hizo lo saber al emperador y este convocó un consejo para decidir cuál de las dos alianzas sería más ventajosa. Eugenio y Talleyrand opinaron por el Austria. Cambaceres habló en contra y la mayoría se declaró a favor de una archiduquesa. Eugenio se encargó de tratar confidencialmente y al ministro de negocios extranjeros se le dieron poderes para firmar en el mismo día si la ocasión se presentaba, como en efecto así se hizo. La Rusia miró con disgusto esta unión, considerándose burlada, pero sin razón, porque no había nada de obligatorio y por consiguiente ambas partes quedaban enteramente libres. Los intereses de la política pudieron más que todos los respetos. El emperador nombró a la duquesa de Montebello dama de honor de la emperatriz María Luisa, al conde de Beauharnais caballero de honor y al príncipe Aldo Brandini escudero, los cuales, cuando sucedieron los desastres de 1814, no correspondieron al efecto que la emperatriz debía esperar de su parte. Su escudero se ausentó sin despedirse de ella. Su caballero de honor no quiso seguirla y la dama de honor, a pesar del grande afecto que la emperatriz la profesaba, creyó haber cumplido con su deber cuando la hubo dejado en Viena. En aquella época, el nombramiento de la duquesa de Montebello fue una elección feliz que mereció la aprobación general. Era hermosa, joven, de una conducta excelente y viuda de un mariscal llamado el Roldán del Ejército, que había muerto recientemente en el campo de batalla. Esta elección fue muy lisonjera al ejército, tranquilizó el Partido Nacional, amedrentando con este casamiento al número y calidad de gentil hombres como un
passo hacia lo que muchos llamaban la contrarrevolución y procuraban hacerlo considerar bajo este aspecto en cuanto el emperador se había principalmente determinado por no conocer el carácter de María Luisa y el temor de que trajese preocupaciones de familia que pudiesen ser perjudiciales a su corte, pero en cuanto la hubo conocido, cuando supo que se había criado en las ideas del día, sintió el emperador no haber hecho otra elección, echando mano de la condesa de Beauvau, que siendo una excelente señora, muy dócil y incapaz de ofender a nadie, solo se habría conducido por los consejos de familia de sus numerosos parientes, y de este modo hubiera podido introducir una especie de tradiciones útiles y un gran número de subalternos excelentes. Habría podido reunir muchos sujetos que todavía estaban separados y todo esto se hubiera hecho sin ningún inconveniente, como que habría sido dirigido por las convicciones del mismo emperador, que no se dejaba alucinar. La emperatriz tomó un afecto muy tierno a la duquesa de Montebello. Esta pudo ser reina de España porque Fernando VII desde Valencia pidió la autorización del emperador para casarse con la señorita Thatcher, prima hermana de Josefina, imitando en esto el príncipe de Baden que se había casado con la señorita de Beauharnais. El emperador, que ya pensaba en separarse de emperatriz Josefina, se negó a ello, no queriendo complicar más dificultades con este nuevo enlace. Posteriormente, Fernando pidió la duquesa de Montebello o cualquier otra francesa que el emperador quisiese adoptar. La señorita Dasher es la misma que el emperador casó después con el duque de Arenberg, con la intención de hacerla gobernadora de los Países Bajos, queriendo con el tiempo indemnizar a Bruselas que la pérdida de su antigua corte. El emperador hubiera querido nombrar el conde de Narbona, que no habría sido extraño a la emperatriz, en lugar del conde de Beauharnais. Pero le detuvo el disgusto que manifestó María Luisa, que en la realidad solo divinaba de las intrigas de sus allegados, que nada recelaban de este, al paso que temían la influencia del espíritu de aquel. Cuando el emperador había de hacer algún nombramiento para empleos delicados, comúnmente pedía candidatos a los que por sus destinos estaban enmediatos a su persona, y con estas listas y los informes que se procuraba, meditaba en secreto la elección. No cito varias personas que le habían propuesto para dama de honor a la princesa de Vaultmont, Madame de Rochefoucauld y otras varias. Y luego nos pidió que dijésemos quién le hubiéramos propuesto. Puesto nosotros con cuyo motivo pasamos en revista una gran parte de la corte. Cuando oyó Madama de Montesquieu que nombró uno de nosotros, dijo: ya lo creo, pero esta estaba colocada con más utilidad. Es una señora de un mérito poco común, su piedad es sincera, sus principios excelentes y se ha granjeado toda mi estimación y aprecio. Ojalá
que eu hubiera tenido media docena como ella. Todas las hubiera colocado dignamente y todavía hubiera pedido más. Se ha conducido perfectamente en Viena cerca de su hijo.